Muy buenas, babies, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a reaccionar a Teo González, que lo amamos demasiado en este canal, con el chiste del muro de Donald Trump. Así que debe haber sido bastante, no digo muy viejo, pero más o menos, unos añitos debe tener. Así que ya saben, si me quieren apoyar, suscríbanse, den like, el que quiera hacerse miembro, más que bienvenido. Donaciones PayPal, tengo de todo. Si me pueden seguir en redes sociales, les agradezco mucho. Y si quieren suscribirse también, pero ya con que estén acá, yo soy más que feliz. Vamos a cambiar la pantalla y vamos a empezar a reaccionar a nuestro querido amigo del canal ya, Teo González. Y comenzamos right now. Estados Unidos, pero el mendigo güero ese no nos quiere. Está loco ese güey. El Trump al Don, El ¿o cómo se llama? Donald Trump. Pero Trump al Don es hocico de basurero, porque pura basura tiene ese güey. Sí está Diciendo de loco, la porque trompa para empezar, me hace acordar de la trompa de elefante del otro video que reaccioné. No puedo parar. ¿a quién se le ocurre maquillarse con chetos? Ya ves que está anaranjado el güey. Es salado. Y yo digo, si tanto odia México, ¿para qué se peina como queso de Oaxaca, venga? Con sus pelos de elote. Si no hay nada más mexicano que una buena mazorca de maíz con pelo de elote. Ya ves que le pide prestado de acá para acá. Está loco, rey. Les vamos a levantar bardas en la frontera. A tu mano, nosotros hacemos túneles. Como dice la canción. Mexicanos y ellos se para arriba y nosotros por abajo. Oye, los mexicanos somos picudos. Un día antes que llegara la presidencia le mandamos al Chapo. Ya para que empezara a planear los túneles con moto, monorriel y la mato, todo eso, ya ves. Ese güey no sabe cómo somos los mexicanos, no nos conoce. No. Ya ves que dice, ustedes van a pagar el muro. No le pagamos ni la tanda a la comadre. Ni a Muebles América lo que le debe, vamos a pagarla. Ese güey no sabe cómo somos los mexicanos. Él no sabe esa frase de mañana te pago. La última y nos vamos. En Uruguay también, ojo. Y la otra, pues, ¿para qué se las digo si ya se la saben? No se la saben. No, nomás la puntita. Ay, no, esa sí, esa es brava. Esa es brava. Hay gente que termina en el hospital igual. Ay, ya darle mucho juego a ese güey, ya ni mencionarlo, de veras. Es más, sí. Vamos a echarle una porra a Donald Trump como si fuera el portero del equipo contrario, ¿sale? Pero mira, ni nos ponemos de acuerdo, la traemos aquí, mi esposa. Ay, Dios, y luego ya ven que no la llamamos para reírnos en México. De lo que sea, no hay tema del cual el mexicano no tenga chiste, ¿no es cierto? Todo carísimo. Antes un huevo costaba un peso, ahora ganarse un peso cuesta mucho trabajo. Hay que trabajar todos los días en dólar 19 pesos. Pues su madre. En vez de pesos deberíamos tener gasolina, están a la par del dólar, ¿no? La gasolina. Nomás imagínate la cartera, un bidón acá, puro huachicol, órale. Para dar cambio y todo, en vez de cartera un tambo de 20 litros ahí para... Pero te me dijeron, Teo, ¿tú cómo agarras el dólar? Dije, a manazos, así. Se parece como corrígico, colupto. Pero de reírnos, eso es de toda la vida. Los mexicanos le encontramos el sentido del humor a pesar de cualquier problema. Es cierto. Bueno, nos reímos de la muerte, ¿no es cierto? Sí. Hacemos versos el 2 de noviembre que se llaman calaveras, son puros versos que tienen que ver con la muerte y los amigos, ¿no es cierto? Nos reímos hasta de la muerte, fíjate. Somos buena onda los sí, mexicanos. ¿Qué hay crisis? ¿Qué? Somos como Lucerito. ¿Y? No hay trabajo. ¿Y? No hay dinero. ¿Y? Que mi vieja se fue con otro. ¿Y? A eso sí, cuando nos traiciona nuestra pareja, llámese hombre, mujer, sí, sí, o quimera, lo primero que pensamos o decimos es que le vaya mal. ¿Se han fijado eso? Que le vaya mal. No. Hay que desearle que le vaya bien, porque si le va mal, se regresa. No, no. Por que le vaya toda malla, que se quede por allá, pues, sin tanta bronca. Ay, pues. Pero fíjate, dentro de la pobreza sacamos chistes de una familia pobre, en una casa pobre, de una colonia pobre, de un país pobre. No voy a decir el nombre, pero ahí saquen sus propias deducciones. Tocaron la puerta de la casa. El vato de adentro no quería ni abrir. Dijo, no, ahorita me vienen a cobrar todos. Dijo, a ver, voy a asomarme
por las cortinas que eran de papel periódico, fíjate nomás qué jodido estaba. Y vio que el tipo de afuera traía un aparato eléctrico en la mano. Dijo, no hombre, este viene del radio, me va a dar un premio. Ya ves que andan en promoción. Y abrió. Y le dijo, aquí suena la qué buena. Dijo, sonaba carnal porque te vengo a cortar la luz. Y es bien gacho que te la corten la luz. Sí, ¿verdad? Sí, también. Es que de veras nunca pensamos lo que la necesitamos hasta cuando nos hace falta. Sí, salado. Y bueno, el agua también. Para desperdiciar la luz prendida por todos lados. Sí. Y no, hay que cuidarla. El agua. Nos vale gorro que están tirándose el agua en el baño. Ay, sí. Hay que después le arreglo. Y, para todo. Y quieras tomar chorrito va haciendo para cocinar. Una pipa completa. De veras. No sí. Tomamos en consideración el agua hasta que se va, un sí. Día que se va. El primer día hasta dices, ah, toda mal, ahora no me baño. Pero cuando empieza a crecer todo en la casa, que crece el altero de platos en el fregadero, que crece el montón de ropa, lo que está en el baño, que empieza a crecer el monstruo ese. Ya cuando empieza a crecer, que le salen ojos de frijol y dientes de maíz, así. Ahí da miedo ya, pobre. Ahí dices, no, si necesitamos agua, güey. Sí. Claro. Imagínate que llegaron dos de la Comisión Federal de Electricidad, tocaron la puerta. Ahora le tocó a la señora. Abrió muy educada la señora, no por pobre, no era educada. Buenas tardes, jóvenes, ¿en qué les podemos servir? Señora, pues venimos por... La educación no va en el dinero que tenga una persona, va en la formación que tienen en tu casa. No importa si es una familia más humilde o más modesta. Yo he visto más educación en familias bien humildes y modestas que en familias ricas, de verdad. Lo digo de corazón. ¿De su mes? ¿Y ustedes cómo saben? Señora, pues contando los días, cada 28 hay corte. Oiga, ¿qué les importa a ustedes? Además me están faltando respeto, nadie le está faltando respeto. ¿Cómo no? Dijo, no, señor. Además no es cosa de nosotros, es cosa de la matriz. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Sabe qué? Sí me están ofendiendo. Ahorita le voy a traer a mi marido, tráigalo, señora. De todos modos, nosotros se la vamos a cortar. A ver cómo le hace para consolarse, señora. Con puras velas. Y le recomiendo las de cera porque las de cebo se doblan bien gacho y a veces mi pareja. Óigame, ¿qué les pasa? Señora, pues no ha apagado la luz. Ay, dijo la señora, me desmayo. Digo, sí, mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya son 8 meses que pagaron. Fíjate cómo sacamos chistes de esa pobreza. Quiero que sepan que en mi casa estábamos bien jodidos, la verdad. Estábamos bien pobres. Un día llegó el carretón de la basura y le grité a mi mamá, ¡amá! Llegó el carretón de la basura. Me dijo, hijo, dile que te deje 2 botes. Mi mamá pedía la basura para reciclarme. ¡Ay! Bueno, un día me estaba tragando yo un calcetín. Y llorando, sí, dije, ¡amá! Me estoy tragando un calcetín. Me dijo, no seas envidioso, dale un pedazo a tus hermanos. Anda. Eso sí, mi papá. Mi mamá, muy educados, nos tenían, nos ponían cubiertos en la mesa y nos daban de comer a la carta. O a la carta, dije, sí, llega mi papá con la baraja, dijo, el que saque el as come, los demás se quedan sin tragar. Hijo eso, man. Cuchillo y tenedor. Mira, tenedor para agarrar la carne y cuchillo para pelearte con el que te la quisiera quitar. Ay, qué horrible. Ay, hijo eso, vale. Nos mandaban a la escuela, ¿tú crees que iban a aprender si, con... El estómago vacío no aprendes. Con hambre no se puede. Es que pensar. Es lógico. Como la canción. El estómago está vacío, el cerebro se calla la panza. ¿En qué piensas? Tragazón. A mí, en matemáticas yo tacos de bistec. Ay, sí. Biología, torta de jamón. Sí. Geografía, mole con pollo. ¿Sí, de veras? Siempre la maestra. ¡Teo! ¿Quién quemó la puerta de la lóndiga de Granaditas? Dije yo, no fui, ¿verdad de Dios? Fíjate, encontrarla, quemarla y todo. Como soy de Guanajuato, fue el Pípila. ¿De Guanajuato? Ya han oído esa historia, ¿no? Del Pípila, le decían el Pípila porque estaba pecoso y los huevos de cocona. Pero imagínate en las posadas, hijo ese, ¿verdad? Y hasta cantas villancicos navideños, ¿no? Es como ese que dice, un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta. Pues nunca nos abrieron, fíjate. Pero bueno, nos fuimos a romper la piñata y palos y palos, y hasta que la rompimos, ¿verdad? Llegó un chamaco, le dijo a su papá, papá, hágame una piñata, dijo, hágasela solo, ya está grande.
comprar, ¿verdad? Su cantarito con papel de China y embrujo. Me encanta eso de la cultura mexicana, las piñatas. También hay en Uruguay, obvio, pero en México. No, es que esta época nos da material. Tengo una amiga que me dijo, ¿qué crees, Teo? Mi marido parece árbol de Navidad. ¿Qué? Fuerte, frondoso. Dijo, no, todo lo que le cuelga pues es de adorno nomás. La Navidad, qué bonito. Estaban reunidos todos los chamacos alrededor del abuelo y el abuelo decía ya sentado, ¡Feliz Año Nuevo! No, abuelito, estás mal, apenas está la Navidad, falta todo un día. ¡Feliz Año Nuevo! Que no, todavía te fue, ¡Feliz Año Nuevo! Dijo, a ver, mamá, algo le pasa a mi abuelito. A ver, papá, ¿qué quieres? ¡Feliz Año Nuevo! No, papá, apenas es Navidad. ¡Feliz Año! A ver, ponle la dentadura. ¿Qué quieres? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Me muero! Se está infartando el chiquito. No, imagínate, de veras. ¿Cómo se le dice a los habitantes de Belén? ¿Cómo? ¿Melenitas? ¿Pues qué andas fumando, güey? A mí es que ya estás aprovechando que la legalizaron, ¿verdad? Aquel que gritaba, yo propongo que marihuanicen la legaliguana. No, pues andas bien, carnal. No, no se dice belenitas. ¿Cómo se dice a los habitantes de Belén? Se les dice figuritas. Figuritas. El otro día suena. Bueno, compadre, ¿dónde andas? Hombre, tengo como 3 días buscándote. Dijo, ay, pues ando bien ocupado. Pues, ¿qué andas haciendo? Pues ando comprando unas casitas, ¿verdad? Unos borreguitos, unas vacas, unos caballos. Mira. Compadre, ¿te sacaste la lotería? Digo, no, estoy armando el nacimiento ahí en la casa. Pues sí, tienes que comprar casitas y borreguitos, todo eso. Claro. Estaba la señora, escuchó ruido, se asomó por el balcón y... ¡Viejo, córrele! ¡Ven! ¡Corre! ¿Qué pasó? Ahí están los 3 Reyes Magos. De veras, digo, sí, ahí están los 3 Reyes Magos. Dijo, a ver, pásame el chor. Dijo, no, mejor a Gaspar. Dijo, no, pásame el short, que no traigo calzones, hombre, para salir. ¿Y qué hacemos los mexicanos? Sacar chistes de todo eso, ¿no? Me encanta. De la época de Navidad, del Año Nuevo. Porque eso, si empieza el Año Nuevo, ¿qué pensamos? Año Nuevo, vida nueva. Sí. Empezamos con las creencias, ¿a poco no? Llega la comadre, comadre, ponte calzones rojos para que haya pasión. Yo le digo, mejor quítenselo. ¿No? Sos de mi grupo, Teo. Empieza el año, ¿qué decimos? Empezando el año, comienzo la dieta. Ay, sí, mentira. Empezando el año voy a empezar a hacer ejercicio. Uh-huh. Empezando el año, voy a empezar a estudiar un idioma. Empezando el año, voy a estudiar algo para mejorar mi trabajo. Y sí, empezamos con mucho entusiasmo, pero sí. Luego empieza la decadencia. Nomás van pasando los días, ¿a poco no? Compadre, ¿qué pasó? Estamos a día primero. ¿Y la dieta? Compadre, está bien bueno el recalentado, güey. Ahí quieres empezar el 6 de enero y ya estás partiendo la rosca. Pues, ¿cuál dieta? ¿Qué dieta? No, apenas va a empezar a la dieta, por eso se llama cuaresma. Porque es 40 días. Carnaval, carne, vas a dejar de comer carne. O sea, carne de comer. ¿Okay? Bueno, también de la otra, hay que estar en recogimiento. Bueno, pues en abstinencia, para que me entiendan. Pero de veras, compadre, y la dieta, oh, pues ya voy a empezar a hacer ejercicio. Pues, ¿cuándo? Ya empecé. ¿Cuándo? Pues tengo un día. Pero ando bien entusiasmado. ¿Por qué? Dijo, es que nomás empiezo a correr. Mira, hasta me aplauden. Y dije, sí, pero las nalgas, compadre. Con esa panzota que traes, compadre. Mire, con esa panza usted parece árbol de panteón. Árbol de panteón. Dije, pues sí, nomás le está dando sombra al muerto. No, no veas que terminó. ¡Ay! ¿Por qué termina tan rápido? Chicos, no sé, yo tengo un tema con el tiempo, que para mí el tiempo pasa, no sé, rápido, pasa muy rápido. Realmente yo siento que la vida nos pasa rápido. Pero más allá de eso, bueno, es un placer escuchar a Teo, es un placer reírnos con él. Yo creo que es una persona muy humilde, que ha vivido muchas cosas en su vida y por eso tiene la forma de pensar que tiene. Tiene una forma de pensar muy abierta y muy comprensiva con las vidas de las personas. Al haberlo escuchado en entrevista fue, creo que fue lo que me terminó de decidir en reaccionar a Teo. Fue lo que necesitaba escuchar cuando lo necesité escuchar en su momento. Y yo creo que todo se da por algo en el momento que se tiene que dar. Se da en el tiempo perfecto. Literalmente lo siento así. Lo creo, no lo siento. Lo siento, pero lo creo principalmente así.
Bueno, chicos, si les gusta este contenido, les pido que lo apoyen, que le den like, que se den su manita y que me sigan en mis redes sociales. Y bueno, mi nombre es Marichula y nos vemos en un nuevo video. Bye.